Nuestro próximo invitado, our next guest, bueno, casi que no necesita introducción, pero quiero decir a few statistics. A record 73 canciones en Latin Airplay. Es un récord. No hay ningún artista que tenga más canciones en Latin Airplay. 24 número unos en Latin Airplay. El récord de más números unos en Latin Rhythm Airplay. Su álbum Barrio Fino fue el álbum más vendedor de toda la década del 2000 al 2010. Tiene 84 canciones en Hot Latin Songs. Y por supuesto, es el coautor y artista de la canción que redisparó la música latina por el mundo Despacito. Esta es la persona que llevó el reggaetón al mundo no solamente una vez, sino dos veces. Y además es el 2021 Hall of Fame honoree at the Billboard Latin Music Awards. Señores y señoras, Daddy Yankee. Saludos familia, saludos, qué bueno verlos a todos, qué bueno, saludos familia, qué bonito, qué bien, qué buena energía se siente siempre, ¿eh? Saludos familia, saludos siempre, salud y vida, qué bueno familia, qué bueno verlos a todos aquí, ¿eh? Los quiero mucho, gracias familia, siempre, mucho respeto para todo el mundo. Wow, mira qué buen room tenemos hoy. Excelente, siempre la energía en alta. Muchas gracias, familia. A todos mis latinos que están aquí and everybody in the house soon. Thank you for being here. Gracias. Vamos a romper, Leila. Vamos a romper. Vamos a romper. Duro. Le vamos a preguntar de todo, pero ¿oyeron la canción nueva? Okay. Métele al perreo. Métele al perreo. Pero esa canción se iba a llamar Bayamón. Bayamón se iba a llamar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estoy haciendo el tema salió también ese estribillo, entonces le decía a la gente, ¿qué te acuerdas del tema? Métela al perreo. Yo, ¿no te acuerdas de lo de Bayamón? Sí, me acuerdo también, pero más me acuerdo de meter al perreo. Entonces, pues, yo le iba a poner Bayamón como tal al tema. Pero Bayamón es una ciudad en Puerto Rico. Sí. Pero tú no eres de Bayamón, ¿o sí? Soy de Santurce. ¿Y por qué Bayamón? Bayamón porque también es parte de la cultura. Nosotros somos todos unidos en PR, todo el mundo. Entonces, en Bayamón también yo entreno, donde voy a entrenar todo el tiempo, en Monterrey allí, en un gimnasio. Entonces yo estaba yendo al gimnasio y a la misma vez estaba escuchando una canción de salsa que se llama Fuego a la Jicotea, de Marvin Santiago. Y en una parte él sale cantando, Bayamón, tate mi salsa, que sigue encendida. So, ese juego de palabras de Marvin Santiago fue el que me inspiró a hacer ese juego de palabras y de expresiones. También dentro de el tema de meter al perreo, vaya montate conmigo, pues todo es un juego de expresiones, pero utilizando también el pueblo de Bayamón. Y usando los bailarines también son locales, ¿no? Todo es local. Grabamos el video allí en Bayamón. Cuando yo digo rápido, ¿cómo yo puedo intercambiar la cultura mía con todo el mundo para que todo el mundo la entienda? Cuando yo empiezo a cantar, las otras están en la número 2. Yo lo tengo que poner de una manera que todo el mundo la entienda, como es la posición número 2. Ella está en la 1, pero en realidad la número 2 es la avenida más importante de Puerto Rico. La número 2 es la que cruza todo el país. Y entonces yo grabé el mismo video ayer en la número 2, pero usé el nombre de la avenida para que todo el mundo pudiera entender culturalmente de que es de Puerto Rico lo que yo estoy utilizando, eso de la número 2, pero de una manera numérica que todo el mundo lo pudiera entender. Y ahorita vamos a volver a Puerto Rico porque Puerto Rico es como un gran tema, pero antes de eso, Métele al Perreo, es el sencillo nuevo, y ustedes sabían que es porque viene un álbum nuevo, es el primer álbum en, va a ser 10 años. 10 años, casi 11 años, sí. Sí. Primer álbum en 10 años, ¿y eso qué pasa? ¿Uno le toca una pandemia y decide sacar un álbum? Yo creo que, mira, las redes sociales es la pregunta que más he obtenido a través de los años. Dari, ¿cuándo viene el álbum? Cada vez que pongo algo, siempre la pregunta número uno es el álbum. Entonces,
a petición popular, pero lo estoy haciendo para complacer a toda mi fanaticada. Pero son canciones que, Yankee, son canciones que ya venían hechas, son canciones que estás haciendo específicamente para este álbum. Cuéntanos un poquito, ¿qué nos puedes contar? Todo bien inédito. Como me han conocido ustedes, como la canción de Problema, que es un reggaetón más progresivo, como en la línea de Gasolina, Impacto, Rompe, esos tipos de creaciones que no le tengo miedo a fusionar mi sonido con cosas bien creativas. Yo soy una persona que me he tomado riesgos musicales y por eso mismo es que estoy aquí, porque sigo mi instinto, pero siempre en mi línea cruda del urbano. Pero sí, sigo mi instinto como productor y es lo que me ha llevado hasta aquí, seguir esa línea. Problema ahora mismo ha sido un hit mundial, la gente lo ha disfrutado increíble. Y así mismo puedo cambiar de dirección dentro del reggaetón para ir más a lo que es la raíz, como meter al perreo. Meter al perreo, sin duda alguna, yo me remonto a los comienzos míos donde nosotros cantábamos con escalas mayores. Ahora todo el mundo, la mayoría de los ritmos cuando es reggaetón vamos a las escalas menores. Pero el comienzo de nosotros del underground era cómo fusionábamos el dancehall, y el dancehall era en escalas mayores, y así mismo estoy haciendo yo esa firma de Daddy Yankee, como meter al perreo, dura, que tire para adelante, que son más en inclinación a nuestros inicios. Y lo que me gusta de esa firma es que mucha gente la desconoce. Mucha gente desconoce el comienzo de nosotros, y es por eso que esa firma, cuando yo lo hago, ese tipo de música me gusta, porque estoy dándole lo que es la verdadera esencia de lo que nos llevó a crear nuestro movimiento. Y es por eso que existen este tipo de canciones, porque lo hago también con la responsabilidad de mantener esa esencia viva. ¿Tú te acuerdas cuando estabas empezando, que fue cuando el reggaetón estaba muy incipiente, pero tú te acuerdas la primera vez que oíste reggaetón? ¿Cómo así? Perdona. ¿Que oíste el ritmo de reggaetón? Es que el reggaetón lo creamos. El reggaetón es una fusión de rap, salsa, dancehall, house music que entró fuerte. Entonces, todas se combinaron y creamos nuestro propio sonido. Entonces, si yo te digo que escuché, no, nosotros lo creamos. Ajá. Esa pregunta se la tienes que hacer a los nuevos. ¿Qué ellos sintieron cuando escucharon este sonido? A mí yo creo que a mí me hubiera también gustado estar en esa posición, pero no tengo la contestación porque no teníamos ni el ritmo, ni la dirección, ni nada de estas cosas tan brillantes que ahora tenemos. Que yo le doy tantas gracias a Dios, porque hay personas que comenzamos desde los 90 que lamentablemente no están en la música, y yo pues puedo estar con todos ustedes al sol de hoy y contar todas estas historias y estar con todos ustedes aquí presentes. Muchas gracias. Bueno, de hecho sí les pregunto y todos te mencionan a ti. Es la verdad. Y todos mencionan la canción que, bueno, como un modelo a seguir. Yo te diría que 9 de 10 me dicen que Daddy Yankee. Pero no solamente, bueno, por la música, por un lado, por el negocio también, ¿no? Porque cuando tú empezaste, nadie te estaba firmando tampoco. Tú andabas ahí con tu casetico, con el mixtape, bajo el brazo, y se lo ponías a las disqueras, ¿y qué te decían? No nos interesa. Me decían, no nos interesa ese tipo de música. Y yo, mira, para que escuche, ¿cómo podemos hacer esto posible? No nos interesa. Y yo, pues está bien, pues lo hago yo. Y me salió bien. Ok, pero lo hago yo es que, ¿qué hacías? Digo porque acá hay mucha gente que está empezando. Obviamente 1990 no es el 2021, uh-huh. Pero creo que muchas cosas siguen igual, ¿no? Muchas cosas distintas, pero el principio es el mismo. ¿Qué hacías? Por lo menos yo me encargaba de todo, de la distribución, de manufacturar el producto, lo distribuía también con mi gente, o sea, mi gente del barrio, mi cuñado que está por ahí, tenía a mi esposa también. Eso es una empresa familiar y la gente del barrio. Así empezamos nosotros soñando, y nadie lo va a hacer, pues lo hacemos nosotros mismos con nuestros propios esfuerzos. Y creo que
eso fue lo bueno de la travesía, aprender de todo eso, aprender de los negocios, no tan solo de la música, sino que yo fui un empresario por obligación, porque no tenía las oportunidades ni el camino estaba hecho. Eso me obligaron a mí a ser la persona que soy hoy y tener esa intuición de negocio, porque no esperé por las oportunidades, sino que creé mis propias oportunidades. Y ahora, ¿en qué momento, Yankee, dijiste esto es posible? Porque una cosa es estar vendiendo los cassettes, los CDs desde el carro, pero ¿en qué momento como que dijiste, ok, esto de verdad es un negocio? ¿En qué momento como que se te abrieron los ojos? ¿Hubo una canción o un momento que como que dijiste fue un antes y un después? Fueron muchas transiciones, porque cuando nosotros empezamos, el negocio más era de los DJs, Playero, D-Noise, y ellos eran los que en realidad pues estaban viendo los frutos del negocio. Nosotros pues estábamos con ellos, y ellos eran los que recibían todo el dinero. Entonces yo pude ver eso también, dije, eso es parte del negocio. Ahí pude entender que había un negocio. Entonces, ¿cómo podía aprender? Y ahí pues tomo las riendas y yo comienzo a aprender de lo que ellos estaban haciendo en términos de negocio. Y eventualmente, cuando yo distribuí y manufacturé un disco que se llama Cangri.com, que entró a Billboard, ¿eh? Ese álbum, cuando me llegó el cheque, yo por poco me muero. ¿Por qué? ¿Para bien o para mal? Bueno, para bien. Cuando me llegó el cheque, yo por poco me muero. Dije, ¿de verdad esto es así? Sí, de verdad esto es así. Ahí yo dije, pues ahora sí que sí, esto... Vamos a romper todo por ahí para abajo, ahora sí. Pero de verdad es que es así porque eras el dueño del máster. Exactamente. Ok, eso es súper clave. Porque si no hubieras sido dueño del máster, el cheque hubiera sido más chiquito. No, chiquitito, olvídate. No estuviéramos hablando de nada ahora mismo. Pero sí, como era mi propio jefe, pues aún muchos artistas vendiendo miles de copias, yo un poco hacía mucho más que ellos. Entonces, eso fue lo que me ayudó a seguir invirtiendo en mi carrera. Y cuando explota Barrio Fino, que yo digo, ¿cuántas copias vendí ahí? 3 puntos y pico. Yo siendo mi propio jefe, pues el cheque vino bien sabroso. El cheque estuvo mejor que el del Cangri. Oye, oigamos Humor Me y oigamos un pedacito de Gasolina, ¿sí? Claro, como seguro por la que nostalgia. Sí, seguro. Joe, can we play? Joe está super pilo. Joe le manda saludos, sí. Joe, can we play Gasolina? Louder, louder. ¿Qué? Súmale. Súmale mambo para que mi gata prenda los motores. Súmale mambo para que mi gata prenda los motores. Súmale mambo para que mi gata prenda los motores. ¿Qué? ¿Cuánta gente tiene esta canción en el playlist? ¡Epa! Increíble, mira. Increíble. Esa canción me trae tantos recuerdos. Parece como si hubiera salido ayer, como la gente la disfruta, increíble, como si hubiéramos lanzado Gasolina ayer. Eso es lo que me da, cada vez que canto el tema, yo siento que estoy saliendo con el tema otra vez, empezando. Siempre. Y es la energía que tiene el tema, ese tema... Sin duda alguna cambió la música, no la música latina, la música a nivel mundial. Introdujo una cultura, estableció, ¿verdad?, el reggaetón a nivel mundial y en realidad estamos viendo los frutos de eso, de lo que es la Gasolina. Un sinnúmero de talentos nuevos se han sentado aquí gracias a ese álbum Barrio Fino, que rompió culturas y la gente desconocía tanto el reggaetón, inclusive... Yo recuerdo cuando yo lancé Barrio Fino, que yo creía que todo el mundo era el East Coast, que conocía mucho el reggaetón. Cuando voy al West Coast, la gente, yo digo,
¿Qué es esa música? Me decían, a diablo, todavía acá en el West Coast no saben, ni en el sur todavía. Entonces, a mí me tocaba explicarle a todo el mundo lo que era el movimiento del reggaetón, ¿sabes? Lo que era Daddy Yankee, lo que era todos mis colegas que iban lanzando música. Tenía que ponerle, no tan solo mi música, la música de mis colegas para que entendieran el movimiento. Cuando llego al Cono Sur, en Sudamérica, que también desconocían. Cuando voy a México, también. Entonces, pues fue una responsabilidad bien grande, porque pude entender que era la oportunidad, o me representaba yo como artista, o representaba toda una cultura y un movimiento, y eso fue lo que yo decidí. Vamos a representar un movimiento. Y de hecho, hasta el sol de hoy, tú vives en Puerto Rico. Vivo en PR. Vivo en PR. Sí, vivo en PR. Pero hay una... Bueno, aparte de que es tu país, obviamente, tu tierra, tu familia, pero la razón de estar conectado a la cultura también tiene que ver, ¿no? Me ayuda mucho en la creación. Cuando estoy en Puerto Rico, en la vibra, la playa, la gente, la cultura, lo que vivimos día tras día me motiva siempre en Puerto Rico. Tengo, obviamente, inversiones y otros sitios aquí en US, pero siempre regreso a Puerto Rico. Siempre estoy allá. Y una cosa que me encanta de Gasolina, Carlos Pérez, el director de video, me encanta este cuento, diciendo que cuando él te estaba haciendo todo lo visual del álbum y todo, él quería otro sencillo. Porque le tocaste la música, él dijo, no, este debería ser el sencillo. Y tú le dijiste, el sencillo es Gasolina, comprobado por la gente. Pues fíjate, yo le dije, comprobado por los míos. Cuando salió el tema, la gente no entendía. Cuando salió Gasolina, la gente no entendía, ¿qué es esto? Y yo, dale tiempo, denle tiempo. Y yo, mira que no entendemos. El mismo Puerto Rico, porque Puerto Rico tiene un oído tradicional, más clásico, siempre hasta el sol de hoy. Y cuando tú traes cosas nuevas, en ocasiones demuestran resistencia, porque allá es un sonido clásico. Entonces, a mí me gusta siempre darle un poco de lo tradicional, pero también me gusta tomar riesgos musicales. Y eso es lo que hago. Así cuando salió Gasolina, mucha gente no entendió y se convirtió en un gran éxito. Rompe igual, impacto. Y ahora mismo problema ahora mismo así fue confrontando el oído de muchos oyentes y después al sol de hoy pues es un gran éxito. Bueno, y se me fue la idea de lo que iba a decir de Gasolina. Muy importante, Gasolina no fue número uno en Hot Latin Songs nunca, creo que fue como 17, pero la empezaron a tocar los americanos. Uh-huh. Empezaron a hacer remixes. Empezó. A pesar de que la radio en español no la estaba tocando. ¿En ese momento eso a ti te sorprendió o dijiste, pucha, este ritmo va a viajar? Me sorprendió en términos de reconocer que en aquellos tiempos la industria latina estaba más atrasada que la americana en lo urbano. ¿Por qué? Porque ya los americanos, al tener el hip hop, pues entendían más una cultura urbana que los latinos. Los latinos estaban empezando a conocernos, los propios latinos. Entonces, mucha gente tuvo resistencia al tocar la música porque no entendían, era todo, era algo nuevo para ellos y para los americanos no. Cuando estábamos hablando ya de los DJs, programadores, ellos ya venían trabajando con otra cultura y entendían que, ok, esto es algo cultural de la calle latina. So, ellos tenían un sentido más adelantado. Ahora no, ahora, gracias a Dios, todo el mundo entendió en el lado de nosotros y ya abrazamos lo que es todo el movimiento, pero fue retante y en aquellos momentos yo me frustraba y decía, espérate, ¿cómo es que los americanos me están tocando y los latinos no todavía no? Sí, entonces como una canción como Gasolina que rompió cultura y al sol de hoy es una canción legendaria de toda la historia, nunca llegó al número uno. Ahí tú ves cómo el nivel de resistencia que existía en aquellos tiempos. Bueno, nunca llegó al número uno, pero esta próxima que quiero que pongamos sí llegó al número uno. Joe, can you play Rompe? ¡Ey! You know. Los capos están ready. La mami están ready. Y en la calle estamos ready. Yeah, I'm down ready. Los barrios están ready. One, two, get ready. Come on. Fuego.
Bueno, y esta canción salió con Interscope, ¿correcto? Para mí. Bueno, con el cartel, que es tu sello, ajá, que se llama El Cartel. Ajá. ¿Y la CEO del cartel está por aquí, entre otras? No, no está, se quedó. ¿Se quedó? Se quedó, la CEO se quedó, sí. La CEO es Miredis, la esposa. Miredis, mi esposa, de, sí, de sí, Nacho. Saludos. Sí. A la voz. Eso es siempre un power couple. ¿Perdón? Eso es un power couple. Nacho, sí, de toda la vida. Gracias a Dios. Pero lo digo porque salió con El Cartel a través de Interscope. Exacto. Y ahora tu disco nuevo va a salir con El Cartel, uh-huh, porque eres dueño de tu máster, uh-huh, con una licencia con Republic Universal. Republic. Cuéntanos un poquito de ese deal que me parece interesante porque vuelves a través de Universal y Republic. Claro, en aquellos tiempos, en realidad yo se la tengo que dar ahí a Jimmy Iovine, porque él siempre ha tenido la visión cultural. Y a pesar de que trabajamos juntos en esto, no se dio porque estábamos adelantados a los tiempos. Entonces no estaba la estructura todavía disponible para nosotros, pero nosotros sabíamos lo que había que hacer. Simplemente estábamos adelantados. Entonces, ahora cuando trabajo con la gente de Republic, yo digo, pues, nice, quiero disfrutarme el trabajo y no quiero tener tanto trabajo. En el sentido que ellos van a ayudar con la distribución, pero también con el marketing y la promoción. Exactamente. No, y lo más importante, que yo creo que en esto de las redes sociales ahora uno necesita un apoyo más grande, porque como independiente cada vez se te va a hacer más difícil. Sí, se va a hacer mucho más difícil porque obviamente las prioridades van a ser siempre para los catálogos más grandes. Entonces es bien difícil para un independiente competir con los major labels, ¿entiendes? Porque pues obviamente ellos tienen los mayores catálogos de la historia de todos sus artistas. Entonces, cuando tú vas a buscar prioridad en las redes, pues obviamente el independiente va a ser siempre la cola porque hay otras prioridades y uno lo puede entender, es parte del negocio. So, como independiente, pues tú tienes que ver qué quieres hacer. Uh-huh. Si quieres tomarte el sacrificio de que todo es mío, pero hay unas cosas que vas a perder en el camino que también son importantes, como ese mercadeo, ese posicionamiento, que lo vas a perder, porque hay gente que van a hacer prioridades simplemente porque eso es parte del negocio. Y yo lo pude entender y yo dije, mira, pues me quedo independiente, pero como quiera trabajo con ustedes y también ganan conmigo del negocio, y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Entonces tienes un partner. ¿Tú qué consejo le darías a la gente que empieza? ¿O cada cual tiene que como que trazar su propio camino? ¿O hay un consejo que das sine qua non? ¿Tú quieres mi contestación política o mi contestación real? Porque es que a veces, mira, yo no hablo mucho porque a veces, pues obviamente a mí me dicen, chico, no puedes hablar así, pero a veces me dan ganas de hablar así. ¿Verdad? Habla. Bueno, mira, allí está tu publicista y Mayna, raise your hand. Yo creo Mayna, que Mayna está diciendo que adelante. No, Mayna está dormido, digo, ahí no tiré una de las tuyas y yo, está bien. No, pero tengo que hacerlo, mira. Dale. Los artistas de ahora, mira, el artista que está empezando y esté lloriqueando, de verdad que no puedo hablar con él, sinceramente. Artista nuevo que esté quejándose, me voy. Ni lo atiendo, porque con todas las plataformas que existe hoy en día, mira, nosotros empezamos con nada y no nos quejamos. Si usted está empezando hoy en día y usted se está quejando, usted es un perdedor, punto y se acabó. Wow. Okay. Esa es la real. Bueno, lo hablamos en la entrevista. Hoy hay ascensores, a ti te tocó. A ti no solamente te tocaron escaleras, te tocó como una cumbre así borrascosa, ¿no? Sí, trabaja. Mira, con tantas plataformas que hay, crea tu propio movimiento, créalo. ¿Sabes? Tienes tanta facilidad de mercadear tu música, de conectar con tu público, de
de hacer un canal de YouTube, tú mismo a abrir tu línea de Spotify, que si Apple, que si tantas cosas que hay, SoundCloud, Amazon, hay muchas cosas que tú como independiente puedes reunir y crear tu movimiento. So, no hay tiempo para quejas en estos tiempos, hay tiempo para trabajar. Y quisiera que oyéramos otra canción. Vamos para encima. Joe, can we play? Es que tengo que decir el nombre, entonces van a saber, pero can we play Despacito? Fonsi, saludos, bro. Llevo tiempo intentándolo, mami, esto es dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. En prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Pero yes, háblame de esa. Esa canción no tenía pasito a pasito cuando te la mandaron, ¿no? Esa es mucha historia detrás de esa canción, de verdad. Que saludo a Fonsi donde quiera que esté y siempre agradecido por hacerme parte de ese tema. De verdad que la amistad fue lo que nos llevó a trabajar de corazón, porque yo recuerdo cómo ocurrió eso. Veníamos de un show y rápido me metí para el estudio. Yo recuerdo aquí. Me dijo, previo a eso, él me envía en tema. Y yo, me encanta, Fonsi, creo que podemos hacer algo bien especial con eso. Y un paréntesis, Fonsi en ese momento no estaba en su apogeo para nada, la verdad. Llevaba vendiendo así como bastante medio, no había tenido un hit en varios años. Años, sí, como, bueno, varios años, pero... Y era baladista, entonces, ¿por qué le dijiste que sí? La amistad, simplemente yo respeto mucho a Fonsi, el calibre de Fonsi creativo, toca instrumento, canta, produce. Entonces, lo grabé con él en un momento de transición que pasan muchos artistas donde hay altos y bajos, como normal. Entonces, la gente siempre en ocasiones me decía, mira Diva, y diablo, ¿por qué vas a grabar con Fonsi cuando promocioné? Decía, cuando leía los comentarios, ay Dios mío, borrando los comentarios, porque Fonsi no era. Yo decía, déjame no borrar todos estos comentarios, que el gallo no se me desanime. Y yo, uy. Entonces, me gustó mucho el impacto. ¿Por qué? Porque lo llamaba, le dije, Fonsi, para que tú veas lo que es subestimar un talento, brother. Cuando tú subestimas a alguien, le regalas poder. ¿Entiendes? Por eso a mí me encanta que me subestimen. Siempre. Bueno, a ti te subestimaron muchos años. Muchísimo, y gracias por eso, porque yo acepto que me regalen el poder de gratis. Si tú me lo regalas, yo lo voy a tomar y le voy a tomar ventaja. Creo que le he tomado ventaja a Leila, ¿qué tú crees? Yo creo que no te ha ido mal. No está mal. Pues, no está amén. Mal, ¿no? ¿No? Son cosas que uno aprende, mira, de verdad, de sobre el camino. Y cuando vi a Fonsi... que estábamos, lo que hicimos, el impacto musical, de verdad que me sentí bien contento con lo que logramos y cómo él pudo despuntar nuevamente con su carrera y ver todo lo que ha logrado hasta el sol de hoy. Sin duda alguna es una lección que no solamente muchos se llevaron, sino yo también, el decir, ¿sabes? No simplemente hay que grabar con el talento nuevo, sino que con el talento que quizás nadie está mirando, tú puedes crear cosas bien grandes. Entonces, eso lo logré con Fonsi y también con un gran colega que se llama Snow. Calma. Sí. Con Calma, espérate. Joe, can you play Calma? Yeah. Te lo trae, mala mía, bro, que estoy... Tiré ahí de la baqueta, como decimos nosotros. Es que lo tenía. Run it. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¡Dar fuego! Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom, girl. Es
gusta mucho esa canción. Me la disfruto mucho ese tema. El sol de hoy lo canto a cada rato. Cuando lo canto en los shows me lo vivo. Y como te iba diciendo, mira, nadie pensaba en Snow. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Vamos. Pero es que me dice, tenemos esta idea. Y yo, me encanta porque nadie está mirando para allá. Y como ya venía de lo de Despacito, eso de Fonsi, que ya había aprendido, yo dije, mira, hay que trabajar con todos los talentos, con gente talentosa. Ese es el goal número uno. Entonces, nuevamente, comprobé que no es cuestión de, mira, grabar con artistas de números, que es bueno también. Eso es super nice. Pero también hacer cosas impredecibles. Entonces, es increíble como dos de los temas más grandes de mi carrera han sido con personas que subestimaron y nadie se olvida de eso. O sea, nadie se recordaba de ellos. Y yo me imagino que cuando grabaste con ambos hubo gente del género que dijo, ¿cómo así? ¿Qué está haciendo? ¿Cantando con este tipo? Pero es bueno porque son cosas impredecibles y cosas que no esperan. Eso es lo bueno de hacer cosas así, que en realidad estás pensando fuera de la caja. Y en ocasiones es bueno cuando tú ves la cara de la gente que, ¿por qué hizo esto? Porque en realidad estás dando algo diferente. Entonces, las cosas diferentes en ocasiones se mueven rápido o en ocasiones conllevan tiempo para que la gente las entienda. Y eso es lo que, gracias a Dios, me ha funcionado como creador y productor de música, que sigo mi instinto musical y sin importar lo que digan, mano, de verdad. Yo lo hago disfrutándome el proceso y que la gente decida después, como honestamente, si les gusta o no. Si les gusta, bien, amén. Si les gusta, seguimos trabajando para la próxima, no hay problema. Siempre. Ese es el flow. Yankee, tiene que ser difícil, no tanto difícil, pero tiene que sentirse una presión, la presión de tener el éxito perpetuo. Tiene que ser grande y además en un género que es un género muy joven. Y tú, sin embargo, llevas ya 20 años haciéndolo y allí sigues. ¿Cómo manejas tú esa presión y cómo te mantienes relevante? Es que la música no tiene edad. La música no tiene edad. La música es infinita. Y esa es mi filosofía. Hay gente que son unas leyendas, que siguen haciendo música por el amor a la música. Entonces yo no me enfoco en el éxito, me enfoco en disfrutarme el viaje, me enfoco en hacer la música que quiero hacer, en divertirme. Esa es mi filosofía siempre. Y después veo los resultados. Entonces, si yo te digo que tengo una fórmula, no la tengo. Yo simplemente me disfruto el viaje, me meto al estudio, creo los ritmos y de ahí parto a seguir haciéndolo mío. La gente, gracias a Dios y gracias a todos ustedes que lo sigan aceptando porque es increíble. Si yo les digo que tengo una respuesta, les miento. ¿Cómo sucede? Eso es lo natural de Daddy Yankee. Sucede por naturaleza. Y sigues colaborando. Una de las colaboraciones que hiciste reciente que me encantó fue con Eladio Carrión. Eladio, ¿sabes? Para el disco de él. Y Eladio no es... Bueno, Eladio está creciendo rápido. Claro. Todavía no es un superstar. Eso es lo que pasa, que son chamacos que son talentosos y para mí es una superestrella del barrio, ¿me entiendes? Entonces, hay cosas que uno trabaja por respeto y por cultura, ¿me entiendes? Esas cosas uno las hace por respeto, cultura y la química que tú tienes con el artista. Yo no estoy pensando en streamings ni nada de eso, sino en romper el ritmo. Eso es lo que yo estoy pensando. Vamos a romper esto y ya, que pase lo que pase. Pero nos lleva el respeto a la cultura y el respeto a la alianza que tenemos entre él y yo. Y de eso se trata todo. Cuando tú tienes eso, en realidad lo tienes todo. Y en estos tiempos es un tiempo de reto, porque hay artistas que se enfocan en los números, se enfocan en las tendencias. En las redes sociales. En las redes sociales. Entonces, en las redes sociales hay un público que es bien chévere, pero hay un público también que piensan que dicen la verdad y no la tienen la verdad. ¿Entiendes? Entonces, como quieran, aunque sean la minoría, uno los quiere porque son importantes. Pero en ocasiones atacan a un artista, lo atacan, y cuando tú vienes a ver, el artista tiene millones de streaming. Entonces, ¿dónde queda toda la basofia que hablaron en las redes sociales? Entonces, pues, quiere decirse que
son minorías. Entonces, uno los ama y los quiere como quiera. Son importantes, pero son minorías. ¿Entiendes lo que te quiere decir? Entonces, uno tiene que estar enfocado siempre en la meta y en los que creen en ti, en los que consumen tu música. Así que gracias, familia. Pues es un poquito lo que decías antes, que hay que estar, que nadie se puede estar quejando en este momento porque tenemos demasiadas. Demasiado, todo lo de público es importante. Todo el que te consume en el mundo, el latino, que son los de nosotros, el que te escucha en la calle es importante, el que te escucha en las redes sociales, el que te escucha en Asia, todos son importantes, ¿me entiendes? Esa es la música. Yo trato a todo el mundo con la importancia correcta, ¿me entiendes? Y a mí me interesa en ocasiones qué consumen mis fans, qué quieren de mí, pero hay una parte de mí que también dice, yo creo mucho en mi instinto, porque fue lo que me llevó hasta aquí. Lo que me llevó hasta aquí no fue que creyeron en mí, yo tuve todo lo contrario, nadie creía en nosotros. ¿Eso qué me llevó aquí? Me llevó la inteligencia, el instinto, el talento y la disciplina, 100%. ¡Epa! Muy bien. Bueno, Yankee, antes de que nos vayamos, ¿este disco cuándo sale? No sé, todavía estoy trabajando en él. Yo espero, estamos trabajando porque es como te digo, mira, estoy sin presión, pero ya estamos a la vuelta de la esquina y estamos haciendo algo chévere. Estamos preparando algo cool. Ah, que Mayna quiere que te pregunte de vuelta para la vuelta, pero no la tengo cued. Esa no, sí, no la bien, tengo como cued. Como quiera, saludo al flaco, a Mark. Oye, y Yankee cantando, pero rompiendo cantando. Eso estaba muy impressive. Esas son cosas que tenía guardada en el stage que la gente desconocía y creo que me dieron la oportunidad de seguir haciendo este tipo de música, un poquito jugando con otros tipos de géneros. Son cosas que van a estar viendo dentro del álbum. En el álbum van a estar viendo esos videos y escuchando todo tipo de género también. ¿Tú crees que este año sale? Ojalá y salga. ¿Ustedes se han fijado lo ambiguos que son conmigo en este escenario cuando ojalá, no quieren? Ahora, a mí me gustaría tenerle una fecha, pero estamos todavía en proceso y disfrutándome el proceso de corazón. Y cuando esté listo, pues se lo dejaré saber y que se lo disfruten. Igualmente como yo me estoy disfrutando el álbum, yo quiero que todo el mundo igualmente se lo disfrute conmigo y lo estoy viendo cuando... ahora mismo con Métela al Perreo, que estoy viendo esos videos en todos lados. O sea, la gente bailando Métela al Perreo es una cosa impresionante. Entonces veo cómo la gente va disfrutando conmigo y así mismo yo estoy disfrutando del proceso. Y hay otra cosa que viene que me gustaría que nos contaras un poquito, que es un documental de reggaetón. Estamos también trabajando en eso. Que, ¿Eres productor o executive producer? Executive. Ajá. Estamos de productor ejecutivo que... Eso es el futuro que yo me visiono de executive producer de muchos documentales, películas. Estamos viajando el mundo, leyendo diferentes libros igualmente para ver qué ponemos hacemos en serie y en película. Eso es lo que estoy enfocándome todo el tiempo ahora. Esa es la transición. Estoy seguro que esa es la transición mía como productor y como marca. Tú sabes que... Hay cosas también más allá de la música, aparte de la música, muchas cosas que voy a estar haciendo y ya estoy trabajando en ellas. No es que voy a hacer, sino que ya estamos en marcha con eso. Bueno, Mr. Yankee, antes de que te dejemos ir, vamos a hacer una serie de preguntas rápidas. No me ponga la presión, Leila. La primera te va a encantar. ¿Sí? No me digas. Cuando Mireddy se pone brava contigo. Yo me voy a huir. Me fui. Esa era la pregunta, ¿qué haces? ¿Ah? Cuando Mireddy se pone brava contigo, ¿qué haces? No, pero un tipo inteligente dijo, papi, la pelea que tú nunca vas a ganar es con una mujer. ¿Sabes? Eso es batalla perdida. Sé inteligente y tranquilo. Napoleón Bonaparte lo dijo, imagínate. Venir de ese tipo que conquistó el mundo, Pacho, es una batalla perdida. Ok, vamos a aprender de ese tipo. O sea, ¿qué hacemos? Le damos la razón a Mireis. Sí, siempre. Ustedes las mujeres siempre tienen la razón. Mira, para nosotros es más simple. ¿Sí o no? Sí. 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 No, pues, Nacho, no te... Yo no me meto presión. Eso como que no es de gente inteligente.
Calma. Muy bien. Sí, sí. ¿Marca favorita de reloj? El que los que me los regalen. Ah. Siempre negocio, Leila. ¿Lo más loco que te han tirado en el escenario en un concierto? Lo que me han tirado. ¿Sabes que no es lo que me han tirado? Es que, mano, gracias a Dios ya... bueno, sí, esos videos ahora y no salen en las redes sociales, esos del underground de los tiempos de antes. Porque en verdad era underground. Era underground. O sea, nosotros cantábamos y de momento la baby estaba, tú sabes, como vino al mundo ahí con nosotros y nosotros estábamos cantando y nosotros... normal, tú sabes, ¿no? Tranquilo, ¿entiendes? Como si nada. Sí, tranquilo. Entonces, de repente tú creías que te estás robando el show tú y de momento es, no, es que la baby está completamente flow Eva ahí en tarima. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros estamos volados. Rutina de ejercicio, porque me dijeron que estás boxeando. Pues algo que he hecho de chamaquito siempre, y lo hago más para mantenerme en forma, porque voy al gym allí y hago la rutina de cardio y los otros días aguanté con Edgar Berlanga, saluda a Berlanga, diablo, pega bien duro. Diablo, pega duro ese tipo. De verdad que me dio un golpe, yo dije, ¿qué yo hago aquí en este ring? Yo soy loco. Dije, qué duro pega ese tipo. Así que bendiciones, y es lo que hacemos siempre allá, vamos para allá y tratamos de entrenar para mantenernos fit. Eso es todo. Por salud. Lo hacemos bien. La paso bien. Una fobia. Fobia. ¿A qué le tienes así como fobia? No sé. ¿No? No sé. Bueno, ¿las no cucarachas? Me... Esa es la mía, obviamente. ¿Ah? No siento que... Okay. A lo mejor al momento, si pasa algo, tú vas a ver que... ¿Y a qué le tienes miedo? Yo creo a los ruidos. Hay unos ruidos especialmente, mira, es que la vida, pues, yo he tenido un cierto suceso, no vamos a hablar ahora, pero sí, he tenido unos sucesos, si tú me explotas un petardo al lado, ese petardo, fuego artificial, eso. Lo teníamos planeado. Mira, tú explotas un petardo y echo a correr por ahí para abajo. Yo eso, prata, yo, ta, 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 viene un flashback y yo digo, uy, a correr. A correr. Bueno. Ya saben, vicio secreto. Sí, no exploten nada mío, por favor. Nunca. Ni bomba, ni nada de eso. Tranquilo, los globos, nada de eso. No exploten nada, por favor. Nada. Hoy no vamos a hacer nada. Hoy no vamos a hacer mira, nada. Mira, Tacho, el combo mío sabe esas maldades. A veces me hacen las maldades. Que hace cuando no me las espero y yo, ¡pum! A huir rápido, a correr. No, mira, muchachos, dejen eso. Me van a matar del corazón ustedes a mí. Sí. A ver, tengo dos más. ¿En qué te gastas demasiado tu dinero? Yo creo que me gusta la ropa, me gusta, es lo único que gasto y compro ropa y la que no uso la voy donando, regalando, así, nice, ¿me entiendes? No, tengo esa filosofía. ¿Normal? Sí, tranquilo, ¿me entiendes? La uso, la dono, así, tenis, lo que no uso lo voy regalando, nice. ¿Tu orgullo más grande? ¿Ah? ¿Tu orgullo más grande? Sin duda alguna tiene que ser mis hijas. Mis hijas, eso es lo más que yo, Tacho, lo más que amo en esta vida. No hay break, sin duda alguna. Y finalmente, si pudieras salir a comer con cualquier personaje famoso, vivo o muerto, ¿quién sería? Qué buena pregunta. Murió, pero está vivo y es Jesús. Bueno, se nos acabó el tiempo, Daddy Yankee. Gracias. Un honor tenerte acá. Yeah. Lo ven mañana en Premios Billboard. Va a ganar el Hall of Fame Award. Un momento. Tenemos una sorpresa. No es un petardo. No es un globo, no es... Pero viene una sorpresa para ti. No es pólvora. Muchas gracias. Gracias a todos. Les aconsejo que guarden la foto para lo que viene.
Es un gran honor de nuestra parte y tu familia de El Cartel para presentarte con esa placa de 1 billion global streams. Para otro hit, Problema. Wow. Y más para el futuro. 1 billion por Problema solamente. Felicitaciones. Daddy, here we go. That's good. Next smile. I keep her forward. Good. Oh, yeah, straight over here. Daddy. Thank you, guys. Just right here, all five of you. Aquí, Daddy.